Good night. Good evening. Hello, hello. Good evening. Your microphone, teacher. Okay, okay. Sorry. So, hello, guys. Good evening. Good to see you. Good to have you here in class. Welcome. Welcome to English. Thank you. Thank you. Yeah, so we're about to start today. Ready for finish. Yeah. This model. Yeah. Yeah, ready to finish this model and also vacations. Vacations are coming up. So it's good. Are you waiting vacations? Ya estamos con las vacaciones, esperando vacaciones. Vacations, vacations. ¿Cómo estamos ahí? Tuesday. Yeah, until Thursday, right? Next Thursday. Somebody else have vacations? ¿Alguien más de ustedes va a tener vacaciones o no? ¿O no? ¿O no van a tener? ¿No van a tener vacaciones? ¿Qué me cuentan? Evening, teacher. Hello, good to see you. Good evening. Welcome to the English class. How are you? En mi trabajo nunca hay vacaciones. No hay vacaciones. No vacations. Oh my God. She worked in a hotel. Oh, that's why. Well, hotels, especially on vacations, it's a chaos because trabajan todo el tiempo. They work all the time. So that's complicated. Ni siquiera las anuales tocan. There is a saying, I don't know, there is a saying, no vacation, la frase dice así, no vacation, more money. ¿Qué opinan ahí? No vacations, more yes. Money. Very, very much money. No hay vacaciones, hay más dinero. Hay una frase que así dice, right? So, I hope that is going to be true. No vacation, no money. No money, no vacation. Oh, that's worst. Ahí sí estamos mal. Yeah, porque tiene que haber money. Se termina rápido. Yeah. Que el dinero va y viene. Money goes and back. All right, so we're going to wait. Bueno, ya casi va siendo hora. Hello, everybody. Welcome to the last class of this model. Exactly, we're talking about 1 month away. El tiempo ha pasado tan rápido. ¿Han sentido ustedes rápido este tiempo? ¿Qué dicen? Ustedes que están acá en esta área. Como que si yo hemos sido bien rápido, como que si es una semana. Como que si ayer empezamos, en serio, me acuerdo. Es más, si les pregunto cuál fue la primera clase, ya estamos como que, teacher, ¿cuál es? What is the first topic? So, yeah, o sea, como si nada, cansados. No nos haga fracasar, teacher, no nos pregunte. No, muchos de ustedes cansados. Sí, siempre la camisa. Eli, el micrófono, güey. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, cansado con actividades, with a lot of work, different things, with sacrifices, but we are here, right? Y ese tiempo no es perdido, es un tiempo valioso, es a valuable time. Créame que muchas personas quisieran tener estas oportunidades de poder ir estudiando y pues sacarle provecho a su área. Entonces es algo súper interesante y se los digo, en verdad es muy importante el tener estos espacios para que podamos estudiar inglés. Así que with this motivation, with this dedication for the practice, we're going to start. Let me show you something right now. Just give me 1 second. I'm going to show you something because we need to make a backup about the last class we had. So just give me 1 second.
as part of our backup, yesterday we were doing something. Quiero preguntarles, ¿qué estuvimos viendo el día de ayer? ¿Quién se acuerda? What do you remember? What did we study yesterday class? ¿Qué hicimos, pues? ¿Qué hicimos? What did we do? The activity map. Location, the place. Ah, okay, all right. The location, the place. Location. Uh-huh. All right, sounds good to me. Employees, the information. Mm-hmm. Okay, that's awesome, that's really awesome. So we were talking about that. Y vamos a ir pasando acá. We're going to be moving the presentation. So we talked yesterday about the preposition of place. Also some information like address. Ask a partner where he or she works and what the address is, and share what's the address. This is what we were doing in the last class. Also, we were talking about reading the following information about an employee. So we had some names. Let me see, Eli, can you help me to read this information as a backup? Can you help me about the employee's information, Eli? Please do me the favor. Just reading? Yes, reading. Just read. Yes. Read the following information about employees. Name, Mauricio Quintanilla, office, or my phone. ¿Lo digo todo completo? Yes. Ah, okay. And the number is 7209154 Workplace Arrow Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue 853 Santa Cecilia SS. Your position, software and design. Designer. Department Production. ID NQ108359. Okay, excellent. Thank you so much. I really appreciate it. So we were definitely talking about that, okay, right? Thank you. Yeah, that was actually cool. And we were also working in some exercises related to read again employees' information and circle. It is located in front of the mall in the First Avenue. It is located across First Avenue behind the restaurant. Also, we talk about prepositions of place. Hablamos también de prepositions like among, in front of, near, past. ¿Qué significaba among? ¿Se acuerdan qué significaba among? Es similar a between. ¿Qué significaba entonces? Si es similar a between. Entre. Ajá, many places. In front of, ¿qué significaba in front of? What was the meaning? En frente de. Frente de. Ajá. Near, ¿qué significaba near? Cerca. Ajá. En past. Pasado. Pasado un lugar. Exactly. So we were talking about that specifically. So that was a very important, you know, part of this process. So that's cool. Muy bien. Entonces, continuamos. We continue. Yeah, hello. Okay, so we continue with this instructor, right? Y seguimos bajando, we're screw down. And also we have some examples like in front of, en frente de, behind, or behind, que es atrás, de, next to, a la par, between, entre, above, arriba, under, abajo, over, sobre, below, abajo, in, significaba en,
y on significaba sobre algo. Entonces, también veíamos eso in the activities in the class, so that was very good to talk about that. And what else? What else? Let's go down. Also, we use a map to describe the location, right? Today, as a main idea, como idea principal, este día, vamos a hacer la siguiente. Posteriormente, vamos a crear nosotros nuestro mapa. Imagínense, ustedes se van a convertir en architects, because you will create your own map like this. Instead of placing a church, a sport palace, a city hall, usted va a poner los lugares que se encuentran alrededor de su empresa. So it's going to be the first part, right? Eso va a ser como la primicia para que ustedes ya vayan preparando ahí sus lapiceros, colorcitos ahí, mero bonitos, para que creen su mapa, the map, about the places that you can see here. So it's going to be the main goal about this. All right? So, let's continue. Vamos con el siguiente. Complete the conversations using prepositions from the box. Go to, page 39, so we're talking about that, right? This is what we did about the last activity. And also, I congratulate you because you did a great job. Lo hicieron súper bien, bien bonito, hablaban ahí. Si yo entré por ahí en una sala y yo pensé que gringos estaban ahí, en serio, o sea, yo me quedé ahí como que muy bonito, ya ni parecían, pues, o sea, parecían de otro lugar. Eso me gustó. ¿Por qué? Porque se ambientan al contexto, contextualizan, tratan de darle un acento diferente, y eso es bastante interesante. So that's one of the goals we have, right? So don't forget about it, right? And today we have an special unit. Tenemos también an special for the 20. Just conclude the main course about that. So let me show you right here. What's the name of this conference? Who wants to help me to read? What's the name of this conference? Uh-huh. Yes. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta conference? Ahí está el nombre. Look at. Oh, let me know if you can see it. There are places. Adjectives to describe workplace. Describe workplaces. So this is what we had to do, guys. Talking about this structure. So we're talking about that there are an adjectives to describe workplaces. This class is 100% practical. Es una clase 100% práctica. Ya que hemos visto the previous contents, o visto los contenidos anteriores, y que ustedes lo han hecho súper bien. Really awesome. I really like it. Me gusta cómo lo han hecho. Así que today we're going to practice those parts, right? So, and as we know, we have something very important to do today. ¿Qué tenemos hoy que tenemos que completar? I want you to help me. ¿Quién se acuerda qué vamos a hacer este día? Es algo bien importante. Llenar la encuesta. Ah, ok. Yeah, this is the satisfaction poll. This is the satisfaction poll, right? Micrófono. Sonido de micrófono. Ok, gracias, gracias. Ok, thank you. Thank you, guys. Yes, it's going to be a poll to see the personal satisfactions about this course, about this program, and also about this model. All right, entonces lo vamos a hacer en unos instantes. Pero antes vamos a, let's see, we're going to pass the attendance list. So I'm going to stop recording. I'm sorry, stop presenting here, and I will be calling you by your name right here. Así que me dicen ahí presente, teacher, I'm here, aquí estoy, teacher. Okay, Ana Cecilia Martinez. Present. Okay, thank you, Ana. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present, teacher. Okay, Cristian Ernesto Lazo. Present, good evening.
Hi, good evening, welcome. David Orlando Alvarez. Present. Elias Sael Matut. Present, teacher. Guillermo Alejandro Maya. Present. Okay, Guillermo Antonio García. Present. Okay, cool. José Arnoldo Mazariego. José Arnoldo. Present. Yes. Present. All right, all right. José Rodrigo Hernández. Present. Yeah, thank you, José. Karen Vanessa Morataya. Present. Okay, Lloyd Abigail Robles. Loida, Loida. No, she's not, right? She's not here. She said that she was coming to from her job, right? So, Marisol Betania Pacheco. Present. Thanks. Mauricio Antonio Rivera. Present. Present, teacher. Okay, thank you. Mauricio Enrique Garcia. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernandez. Present. Zaira Marlene Larin. Present. And William Alfredo Villeda. Present. Excellent. So we are almost complete, guys. We're just missing. Okay, that's cool. But most of us were here, so that's awesome, right? Okay, let's start with the presentation. In a couple of minutes, we're going to start with the with this poll, que en este caso es una encuesta. ¿Cómo se dice encuesta en inglés? Es poll, right? So here, so new vocabulary to you. It's a poll, right? So we're actually talking about this topic. It's going to be practical exercises here. Tell someone's directions of where my workplace and someone else are located. So look at this one, vocabulary practice. Write sentences about that the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. This is going to be the new challenge that we're going to have. Este es el primer reto que vamos a tener, un ejercicio que ya estamos like familiar, we're familiar with this. Ya estamos familiarizados porque ya nos conocemos un poquito sobre los lugares. Por ejemplo, usted va a escribir una oración acerca de los lugares que están alrededor de su área de trabajo. Y para eso usted va a usar prepositions of place to describe their locations. This is what you had to do. So yesterday I was listening specifically. Let me see one second. I was listening yesterday specifically to Jose. Let me see. Jose Arnoldo, yeah, Jose Arnoldo yesterday was giving some examples about the places around his workplace, and that was fascinating. Okay, Jose Arnoldo, give us one example about one place around your workplace. Denos un ejemplo de un lugar que está alrededor de su workplace. My workplace is in front Body Iron Gym. Oh, Body Iron Gym. So, el cuerpo de acero, right? The Body Iron Gym, all right? So, it's in front of. The name of the gym is Iron Body. Ah, okay, Iron Body. So, that's interesting. So, maybe Jose, after the job, maybe you can go to the gym. No. Not motivated. I prefer run. Ah, okay. Running. You prefer running that weightlifting. Weightlifting. Running or swimming for the morning. In the morning. In the morning. Wow, that's okay. It's a different type of exercise. And also you make cardio. That is good. Excellent, Jose. Entonces, vamos a tomar un espacio. We're going to take a short time para escribir algunos lugares que están alrededor de su workplace y va a utilizar prepositions of place. En este caso, José Arnoldo, he said in front of, you say behind,
next to, across from, above, under, down, the vocabulary that we use. El vocabulario que usamos en la clase anterior, si ustedes recuerdan, y pedirles a los que tienen ahí sus cámaras apagadas que las enciendan. Thank you. That's cool. That's cool. Yeah. We see, I can see the happy faces, guys. I can see the happy faces. Yeah. Very, very nice. Very nice, guys. Thank you so much. Caras así de motivación. Mírense eso. Motivación. O sea, es increíble. Esto es bárbaro. All right. So that is the motivation that we're looking for. Okay. So work for that. Work for that. And also take this short time to complete this part. Así que escriban oraciones. Tenemos oraciones acerca de su workplace. And later. Profe, perdone una pregunta. Yes. Profe, perdone one question. Go ahead. No sé si hay una palabra para decir a la par o contigo en inglés. Sí. Yes. Yes, yes. Vamos a pedirle ahí. ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo se dice a la par? Next. Next to. Ajá. So, that was the word that we practiced in the last class. Next to. That's cool. Okay, so if you have any question or doubt, don't hesitate, you can ask. So in the last class, we studied a little bit about some prepositions, so prepositions of place. And also we presented at the beginning. Well, yesterday we had a backup, so I will show you again. It was very funny, but that was real. Look at this. That's beautiful and interesting pictures. Look at this. This is what we saw. What we saw yesterday. Yeah. ¿Cómo decir al otro lado o en la esquina opuesta? Ah, si es en la esquina, usted va a decir in the corner of. Lo voy a poner acá in the corner of. Let me paste it here in the corner of. Okay, look at the chat. It's actually here, right? So, clinic dental, teacher. Dental clinic. ¿Y el otro lado? So you can say, for example, in the other side. You can say in the other side also. One second, let me try it here. To the other side también. To the other side. Ahí está, look. Para decir está. Is. Thanks. All right. Salud, feliz noche. Is.
Teacher. Yes. How the pronunciation empacadora. Like packing, so you can say there are like different names that you can use, but also there is another name that is actually very, very common, like packer, packer. Packer. Okay. Like this, look at this. Packer. This. Okay, like that. In the corner, the packer. Yeah, so we got here. Sure. Hello? How do you say sembradillos? O plantaciones o algo así. So, if you say plantaciones is like planting, pero sembradillos es como sembrados, right? Que sería como in English sound. Que es como acá. S-A-W-N. Yes, sound, que significa sembrados. Okay. Thank you. You're welcome. Imprenta, teacher. Printing. Okay, so we have the words. You can check here. So, plantation, printing. Any other words that you have? Okay, well, just wait a moment, guys. Wait a moment. Bien, vamos a hacer una pausa. I'm sorry for this because we need to complete the satisfactions poll, right? So I'm going to stop sharing here. Vamos a hacer nuestra encuesta de satisfacción. Así que para que ustedes tengan listo ahí, tienen el link, ¿verdad? De la encuesta. Yes. Teacher, perdón. Hola. Teacher, perdón. A mí solo me faltaría su nombre y la fecha en la que iniciamos, porque fíjese que estaba buscando los módulos. I don't remember the date. No recuerdo la fecha de inicio. Iniciamos en marzo, ¿se recuerda? The first. Siete, parece. Seis. First. Ah, el primero fue. Va. Look at this. Y pero ahí le tiene que aparecer en los datos que le mandaron. No sé, chicos, si les aparece. Sí, lo que sucede es que yo tuve problemas que él se recuerda con el teléfono. Ajá, entonces hubo unos datos que se me extraviaron. Entonces, pero sí me acuerdo que fue el primero de marzo, creo. Ok. Y donde dice el nombre del proveedor con el que se capacitó, creo que sería... Your name. Le voy a presentar es, perdón. Están los datos en el link que usted que nos enviaron ahí. En el link. Sí, es que ahí está todo, o sea, ahí está todo. Fecha de inicio, nombre, todo está ahí. Vale, necesito que pongan los micrófonos ahorita en forma de mute para presentar lo siguiente. No sé si pueden ver los que, donde dice inglés para el trabajo. Sí. Yes. Okay, this is the first one, right? Dice tres criterios para aprobar el módulo, right? Tiempo de conexión, aprobar el 80%, asistencia, desempeño en la plataforma arriba del 80%, o los ejercicios, todo lo que hemos estado haciendo, y la encuesta de satisfacción completa, correcta y en la fecha indicada, y justamente a nosotros nos corresponde esta hora. A ustedes les tuvieron que haber mandado un correo con esta información que está acá, y de hecho también les aparece una información generalizada en el grupo de WhatsApp. Ahí tienen que usarla. ¿Qué significa?
que ustedes no van a inventar la información, por decirlo así, sino que ya se les ha dado la información como tiene que ser. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería la información. Yo sé que ustedes ya la revisaron, pero lo vamos a hacer así, ¿verdad? Bueno, el saludo de inglés corporativo y solicitamos que al terminar de llenar la encuesta nos envíe una captura de pantalla, que eso es lo que voy a explicar a continuación. Ahí están los detalles del curso, orden de inicio. Usted puede ver el número de orden de inicio acá, que es algo súper importante, el orden. Nos pidieron como recomendación que mejor lo copiara y lo pegara, que no lo hiciera así como ir número por número, porque pueda que a veces el teclado o a veces se enojó y entonces eso va a causar ahí de que le estén llamando después, mire, fíjense que la encuesta no pudo ser abierta, así que para que tenga que hacer otra vez, nos pidieron que recomendación, que lo copiara y pegara. Igual el nombre completo, según el registro de INSAFOR, el correo electrónico que usted entregó, número de celular, nombre de su empresa, según INSAFOR, Asociación de Días Infantiles, por ejemplo. Entonces, es decir, usted lo que está ahí, eso mismo tiene que ir poniendo. Nombre del proveedor con el que se capacitó, en este caso es inglés corporativo. Entre paréntesis, Regal International SADCB. ¿Verdad? Nombre del curso, inglés principiantes módulo 1, el nombre del curso que tiene. Y la fecha que la inició es la fecha igual que les aparece ahí, es decir, ahí les da toda esta información. Y luego dice enlace para tomar la encuesta. Entonces usted ahí va a ir abriendo nuevamente la encuesta. También en el correo se les mandó esto que está acá, que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Los dos medios, ahí está, solicitamos que al terminar de llenar la encuesta nos envíe una captura de pantalla de que completó la misma o este número, y ahí está, o por medio de su grupo de WhatsApp, y favor, colocar su nombre completo y enviarla con la foto. Así que ahí está, ya tenemos en el grupito. Y ahí están todos los datos que ya leímos a continuación. Nombre del proveedor, inglés corporativo, Regal International SADCB, nombre del curso, inglés principiantes, en qué fecha inició el curso, en qué fecha culminó. Entonces, al final, cuando usted haya realizado la encuesta, le va a pedir ahí submit o clic, y ya entonces ahí va a guardar, y le va a aparecer esta pantallita donde dice gracias. Miren qué bonito. Ahí está, gracias. Entonces, esto que está aquí, usted le va a tomar un screenshot, una captura, y lo va a subir al grupo de nosotros de WhatsApp con su nombre. Aquí, por ejemplo, ya la persona subió la imagen y puso su nombre. Entonces, usted va a hacer así. Pone la foto y pone su nombre completo. Así para no estar así como que, hey, ¿qué pasó con...? Con Karen y lo mandó, no veo su nombre, pero como ahí aparece el nombre y de gracias, entonces ahí va a estar. Entonces eso es lo que se nos ha pedido. Acá lo voy a presentar un poquito más, un momentito, por aquí está, permítanme que se me esconde esto. Vamos a ver, hoy sí, aquí está, it's right here. Ok. Acá yo he abierto, como podría parecer, respuesta de satisfacción. Y miren, aquí nos va a pedir, ingrese el número completo de la orden de inicio, que es la que ya usted tiene ahí, y entonces lo pega ahí. Nombre completo, también ahí, ¿verdad? Nombre como aparece ahí, completo lo pega. Igual el correo electrónico, lo escribe acá. Su número de celular, también. Según el orden que habíamos visto anteriormente, para que no nos costara. El sexo, también ahí lo pone, masculino o femenino, el departamento de residencia, igual con las respuestas que usted pues dio posteriormente. Igual el municipio en que reside, como hay bastantes municipios, usted ahí escribe el municipio de residencia. Y la empresa donde trabaja también, escribe el nombre. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Y entonces usted sabe que es el que tenemos nosotros acá. Inglés corporativo, Regal International .SADCB. Entonces eso también va acá. Nombre del curso. Ahí como decíamos, el nombre del curso. Y
acá ya es algo bastante personal de ustedes, ¿verdad? Las fechas y cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso y después que complemente, le da enviar y le va a aparecer aquella fotito en la que yo les dije que tenían que tomarle una captura y lo hacen. Así que hagámoslo en este momento, así que ahí tome ese tiempito para ir haciéndolo. Mientras tanto yo sigo acá, tranquilo a la espera, ¿verdad? De cualquier cosa. Así que lo podemos hacer en este momento. Entonces, recordar que usen la información que se les ha enviado en el correo, por favor, exactamente cómo está, exactamente la información cómo se les ha mandado, así la van a subir. Ok. Así es, ¿verdad? Como ya lo había mencionado posteriormente, recuerden que nosotros aparecemos como inglés corporativo, Regal S.A., ¿verdad? Como lo habíamos presentado ahí. Así que muchas gracias. Muchas gracias ahí por eso. Y en la presentación también nos aparecía, ¿verdad? Ahí el nombre, ¿verdad? Así que decimos nombre del proveedor con el que se capacitó. Inglés corporativo, Regal International, SADCD. Ready. Ok. Regal International. A ver, creo que ya estamos recibiendo por acá. Mauricio Antonio Rivera. Excelente. Entonces, la vamos subiendo al grupo. Ya tenemos acá la primera, así que that's great.
William, su nombre completo, escríbalo, por favor, junto con la imagen. William Villeda. Escriba su nombre completo ahí, junto a la imagen. William Williams, ¿se encuentra por ahí? La fecha por default pide mes, día, año, ¿verdad, Chiche? Según el formato que aparece ahí, la fecha. Sí. Sí, mes, según, día, año. Según el que les aparece ahí en el... En ajá. El, uh-huh. Okay. Muy bien, tenemos a Guillermo. Muy bien, Karen, gracias, Guillermo. Vamos a ver. Mauricio Antonio, muy bien, muchas gracias. Ana Cecilia, excelente. Super, very great, very great. All right, so let's see here. What happened with William? Hello, William. What happened with him? Hello. Yes, William, you had to send the image, the picture, and also with your complete name. Envíela con su nombre completo, así como los compañeros, as the classmates. Do me that favor, de mandar la imagen con su nombre completo. Okay, José Arnoldo, very good. Thank you, Kristen Ernesto too. That was actually great. We're doing good. Okay, so that's cool. Okay, thank you, Christian. All right. Teacher. Listo. All right. Yes, yes. En la parte donde dice mencione que otros cursos son de su interés, hay que llenarlo. Sí, en este caso, como ustedes saben, INSAPOR tiene bastantes cursos que son súper interesantes, que pueda que le llamen la atención a usted. Usted tiene también esa oportunidad de escribir aquellos cursos que a usted le han llamado la atención y que también le gustaría en un futuro también tomar de parte de INSAPOR. Okay, Mauricio Enrique. Yes. Tengo una consulta. Mire, donde dice el nombre del curso es inglés para principiantes. Ajá. ¿Cómo le aparece ahí? No me aparece nada. No le aparece nada. Me aparece, yo lo estoy escribiendo. Inglés principiantes, módulo 1. Vale. Gracias. Bye. Thank you, Mauricio. Ahí lo escribió Mauricio también. Excellent. Great job. Okay, Ana Lilian. Okay, excellent. Cuando le dé submit, después le hago la captura, ¿verdad? Exactly. Ya le va a aparecer okay. Ahí. Yes, yes, exactly. Ya le aparece ahí el gracias. Gracias, gracias.
te paso. Thank you, David Orlando. Mayra Berelis, thank you too. Teacher. Hello. El número de la orden me falta nada más. Tiene que estar al inicio. Búsquelo al inicio, ahí tiene que estar. Check. ¿Qué dice ejemplo? Tiene que aparecerle uno que es exclusivo suyo ahí en el correo o en. O en su. Ok, ok, ahorita lo busco. Gracias. All right. Orden de inicio y ahí le aparece. Yes. Ya se le envié, teacher. Micrófono, teacher, micrófono. Ok, yes, sorry. Yes, I have it, I have it. ¿Alguien más nos falta? ¿Quién todavía lo está haciendo? ¿Who's still working on that? Faltan como tres, creo yo. Por ahí creo que me faltan como unos tres. Ahí. Ahí estoy yo. Ok, ¿hay alguien más que le haga falta terminarla o ya todos terminamos? Me dicen, porfa, si alguien más falta, la está haciendo en este momento o damos por enterado que ya estamos todos completos. Uh-huh. Teacher. Yes. Todavía estoy en eso. Ah, vale, perfecto. Creo que Lloyd da falta, pero no estoy segura si ya se conectó. Ah, ella lo tendría que hacer después. Después ella tendría que hacer la encuesta. Yeah. Yeah, because she was working. Estaba trabajando, entonces so she couldn't. Yes. Yeah, join us. So don't worry about it. Como somos 20, ¿verdad? Creo que tres faltarían de 3 en teacher. Ya me puse a contar las facturas. Yeah, less. Like, I think we're missing two more students.
Bueno, mientras esperamos al compañero, a los compañeros que todavía les falta, podemos ir avanzando en los ejercicios de los lugares, porque cuando regresemos vamos a formar pequeños grupos y vamos a hablar acerca de los lugares que se encuentran around our workplace. So that's why we can take advantage about this activity. So, así que los que todavía no han terminado esa parte, pues pueden terminar las oraciones. Y así esperamos al compañero que pueda terminar su prueba y la suba. Teacher. Teacher. Micrófono, teacher. Mic. Oh my God. I'm listening. Go ahead. Teacher, you continue next module. And well, I don't know exactly with you guys, but perhaps maybe in a different group or in this one. So nobody knows. Nadie sabe. So I don't know yet. Tampoco lo sé todavía. O continúa o se arrepiente, una de dos. ya sea estando aquí o en este grupo, entonces no decido yo, así que me lavo las manos. Ah, mentira. No, no lo sé, no sé en realidad. So we don't know about it. Maybe later we'll know. Okay, excellent, Eli. Thank you. Eli has already sent the information here. So that's awesome. Thank you so much, Eli. And also Jose Hernandez. Yeah, he has it here. Excuse me, teacher. I am reading in my iPhone, in my phone in the camera. Okay, that's okay. That's comprehensive. The most important is, yeah, the most important is that I could see here the picture. That was really good. It was good. Estaba bien, se veía súper bien, así que that's not a problem. Okay, así que, meanwhile, you are still advancing in the equations, en las preguntas, en las oraciones, in the statements. So take advantage about it. Yo creo que algunos ya terminaron. José, finish, right? José Antonio, José Arnoldo, sorry, finish the statements, right? ¿Ya terminó las cinco oraciones? Yes. Yes. Excellent. That's the attitude. Okay. Teacher, una pregunta. Yes. En la dirección, yo tengo between Casa Sandoval and Ferretería La Fuente. No sé si puedo poner between Sandoval Home o Sandoval House and Ferretería the Sourcey. Sandoval House. I prefer Sandoval's House. And the other one is? Ferretería, sí, no sé cómo se dice, pero no sé si puedo poner Ferretería da Source. Hardware Store. Exactly. Source. Excellent. Hardware Store. Uh-huh.
All right. Hardware store. Super. Pero la fuente se pronuncia source. Como S-O-U-R. Pero, por ejemplo, si usted quiere, ¿qué clase de fuentes? Por ejemplo, ya que fuentes hay varias palabras. No, sé. ¿De sources? ¿Qué la ferretería se llama? La fuente. The source. Ajá. The source. Yes, the source. Cool. The source. It's a beautiful name. Good evening. Hello. Hello. Who's speaking? Loida. Okay, Loida. All right. Welcome. Thank you. Teacher, veo que han llenado la encuesta, pero no sé si me puede explicar después o intento llenarla ahorita. Quiero ver con qué tiempo estamos. 56. Okay, si gusta, llenémosla ahorita. Let's do it. All right, so for this, I'm going to, because we're still missing somebody here, so we're just going to be brief in this case. Vaya, le voy a mostrar la presentación, Loida, que es, no sé, me dice si la puede ver, donde dice, ok, vaya, aquí eran tres cosas, que tiempo de conexión arriba del 80%, que se hayan conectado a clases, desempeño en la plataforma arriba del 80% y encuesta de satisfacción, ¿verdad? Que es la que estamos llenando nosotros. Sí. Se les envió un correo con esta información, ¿verdad? Sobre cómo poder llenar la encuesta. Y aparece detalle del curso. Y si usted se fija acá, en ese correo que le han mandado, usted tiene que poner la información tal como se la han presentado ahí. Por ejemplo, la primera cosa que le pide es el orden de inicio, que es el que está acá. Nombre completo según el registro de INSAFOR, y le va a aparecer su nombre exactamente como es. Okay. El correo electrónico que usted tiene, el número de celular también, el nombre de su empresa según INSAFOR. ¿Cómo aparece según INSAFOR el nombre de la empresa? También le pide el nombre del proveedor con el que se capacitó. Usted va a buscar entre las opciones inglés corporativo, Regal, okay. International, ISAID, ACD. El nombre del curso, pues para nosotros sería igual, inglés principiante, módulo 1. Ahí también le aparece la fecha en la que iniciamos y la fecha que finalizamos, ¿verdad? Que sería el 26. Y abajo le aparece el enlace. También se les mandó por WhatsApp como el ejemplo también para que ustedes puedan guiarse a través del ejemplo. Y ahí están los datos. En el WhatsApp son los mismos datos que en el correo. ¿Puedo entrar igual desde el WhatsApp? No sé si le aparece ahí. Le aparece, creo yo. No me he fijado si lo abrieron algunos del WhatsApp. Pero si lo puedo hacer. En teoría me debería de llevar al mismo sitio si es el link. Ah, pues sí. Yo lo abrí del WhatsApp. Ah, bueno. Ah, pues sí. Al final, al final usted, cuando ya le dé submit o le dé aceptar a todas las respuestas, le tiene que tomar una foto donde dice gracias, la respuesta se ha enviado y va a escribir su nombre completo como el que está acá. Le voy a mostrar cómo se va a ver el test ya de por sí. Quiero ver, aquí lo tengo. Aquí está. Ya va a ver cómo se ve el test ya cuando usted lo abra. Y nos pidieron de que si que era mejor copiar y pegar que estar digitando. Ajá. Entonces, usted se fija acá, lo mismo que le aparecía en su información personal, su número, ahí estaba. Es su nombre completo, el correo, nombre de celular, su departamento de residencia, el municipio donde usted reside, la empresa donde trabaja, nombre del proveedor con el que se capacitó. Ahí hay opción múltiple. Ajá, ahí está, inglés corporativo, Regal International. Y el nombre del curso. Y de ahí, pues, ya lo demás es su valoración personal. Y enviar. Y le toma la captura donde dice gracias. Y la sube
al WhatsApp con su nombre completo. Ok, ahorita la llamo entonces. Thank you. Thank you. Gracias, so much, teacher, muy amable. Perdón la hora, pero hay un gran trabajo. No se preocupe, aquí estamos para ayudar. Gracias. Ok, ok, you're welcome. Ok, we're ready. Karen, are you ready? Are you ready or more than ready? Ok, vamos a formar los grupos. Vamos a formar los grupos de trabajo. Y lo que ustedes van a hacer, we're going to make groups of 3 members right now. And we're going to share the information that we have here. Let me see this one. You're going to share these statements about the places around your workplace and use prepositions of place to describe their locations. That's what we had to do. Entonces usted viene y él dice, yo compañero voy a compartirles mis oraciones de los lugares que están cerca de mi lugar de trabajo. All right? This is what we had to do. For this, we're going to make small groups. We're gonna make groups of 3 members right away. So okay, 6 groups. We're going to make 6 groups right now. 6, and it's going to be automatically. Okay, let's see. Uh-huh. All right, solo el grupo, hay un grupo que va a quedar de 4. Así que me dicen, are you ready? Ready. Yes, okay, perfect. Perfect, let's go right now. Ah, el teacher, pregúntemelo. Hey guys, hi. Hi teacher. Hello. ¿Era como un párrafo que íbamos a hacer o diferentes, porque yo puse 5 ejemplos. Yes. No hice un párrafo de un contexto. Ah, sí era. Yes. 5 sentences. Bye. Cada línea, esa sentence. Yes. Teacher, pero que mire, yo sí hice como un párrafo porque yo no sabía cómo hacer las oraciones, o sea, yo tiré. Ah, esa... qué chido. But it's okay, it's okay, Mayra. Sí, está bien. Ajá. Es como una narración prácticamente, es exacto. Lo mismo casi. Exactamente. Media vez hayas ocupado. No, media vez hayas ocupado. In the front, in the between, in the corner, in the cross. Yes. Media vez la he ocupado en la oración, no importa si va en medio. Les voy a enseñar, no sé si me he adelantado. ¿Va? ¿Lo ven? Bárbaro. Yo voy tengo la... cinco líneas. Ok. Es el mapa. ¿Es el mapa? ¿Es el mapa? Yes, yes. No voy a dar copia, oye. No, ya me le tomaron captura a Cristian, mire, ahí está tomando screen, ya lo vi. No, pero no tiene compañeros. ¿Quiénes son sus compañeros aquí de este grupo? Mayra. La Mayra. Cuidadito ahí. Mire, ve. Qué buena, mira, Mayra. All right, that's cool.
Este, Mauricio, ¿cómo vas vos con las oraciones? Yo las oraciones las he puesto, por ejemplo, my workplace is next to sur picture. My office is over the bodega, no sé cómo se dice en inglés. Se dice warehouse. cellar. También puede decir. Cellar. Yes, warehouse o cellar. Warehouse o cellar. Yes, mm-hmm. Cellar. Cellar, ok. Es que esa era mi pregunta porque no sabía cómo se escribía. O sea, lo busqué en el traductor, pero no me sonaba mucho. Ok. All right. Yes. My office is over the cellar. My workplace is between TerraMed Laboratories and Sur Picture. My workplace is in front of, no sé cómo se llama la empresa, como la librería que está enfrente de nosotros, no sé cómo se llama. Etos. Solo pone Etos. Bookshop. Bookshop. Bookshop o bookstore. No. Puede ser bookshop o bookstores. Las dos son buenas. Así serían las respuestas, dicho. Ok, excellent. That's what I want. Ok. Yo tengo una pregunta. Can not... Yes. Yeah. Este, ¿cómo se dice defensoría del consumidor? Defensoría. Así, no, si lo quiere traducir en inglés... Por ejemplo, defensoría en inglés es defense, como el departamento de defensa, the defense department. Pero uh-huh. Del consumidor, usted puede decir en inglés of the consumer, que sería defense of the consumer. Vamos a ver, consumer. Ahí está, the defense of the consumer. Podría también consumer advocate. También consumers advocate, que es también como defensoría. Y lo puede hacer en forma de possessive. Consumers advocate. Advocates. Consumers defense. All defense of the consumer. So, okay. Christian, do you have a question? Yo igual, ahorita estaba terminando, pero lo hice como párrafo, o sea, no lo hice así como en línea y utilicé, por ejemplo, en vez de utilizar next to, puse, digamos, bueno, mejor dicho, puse on the left side y on the right side. No sé si estaba bien. Yes, you use it. You use this vocabulary. Okay, on the left side, there is, y ahí puedo usar el there is a bookstore, there is a defense of the consumer, it's a sailor. Okay. Yeah, okay, that's excelente. Okay. Right, guys. Sí, yes. Una pregunta. Go ahead. ¿Y la diferencia entre over y on? Over. ¿Qué significa over? Over significa en inglés... Sobre, ¿verdad? Sobre. Es como exacto. Encima, encima, arriba, por arriba. Well, en este caso es también puedo usarlo como a través. Over. Y en este caso, on también significa sobre, ¿verdad? Pero entonces, es por, digamos, por debajo. No, en este caso, on es sobre, es decir, encima. Encima de algo. Por ejemplo, my cell phone is over there. On. En este caso, sobre. I am on. El libro está sobre la cama. The book is on the table. Sobre la mesa, perdón. My cell phone is on the bed. Es decir, está sobre la cama. Mi computadora está sobre the night table. Entonces usamos on. Para referirnos a objetos que están sobre una superficie. On es para objetos. Ajá. Y over es como para personas. No. On y over son para todos. Es para todos.
Ajá, entonces, pero en este caso, all over, también es parecido, es bastante parecido, son como sinónimos. Podría, digamos, si quiero referirme a algo que está sobre, puedo poner indiferentemente over o on. Ajá. ¿Sería? Exactamente, usted puede usar cualquiera de los dos, sin duda. Ok. Thanks. All right. Teacher. Hello. Ahí en este, la captura de la vez pasada donde estaban los perritos, está el perrito donde está en la cama, ¿verdad? Exactamente. Y fíjense que... Y ahí que... uno podemos ocupar on, como sobre la cama. Fíjense que ahí no... dice in como que dentro. Ajá, pero para referirse que está en el lugar, ajá, adentro. Ah, vale. Dentro de la casa. Oiga. Ajá, exacto. Por ejemplo, si aquí over, la diferencia también entre over y on es que on está encima, pero over puede estar arriba, un poquito arriba, más que on. No sé si se recordarán de la presentación que les mostré. Over step. Ajá, se las voy a mostrar rapidito. I'm going to show you this. Por la pregunta que estaba haciendo. Let me see. Aquí están los perritos. No sé si pueden ver los perritos. O no lo ven, no sé. Me dicen. ¿Dónde están los muñequitos? Can you see it? No yet. Ah, bueno, entonces voy a volver a ponerlo. Bueno. Aquí va a ver usted la gran diferencia, miren. Sí, lo está mandando. Ok, bone is between the two dogs. Over. The blue dog is over the fire hydrant. Entonces, over es como sobre, pero un poquito más arriba. Y on es arriba. Es decir, de que on es algo que roza, algo que está sobre una superficie, pero over puede estar más arriba un poquito. Por eso decimos que the dog is over the fire hydrant. Está sobre, es decir, arriba del hidrante. En cambio, on, el perro está sobre el material. Uh-huh. Y above, que es encima también. Above. Above. Ajá, above. Ese es arriba. Ese es arriba, above. Arriba. The bone is above the dog, es arriba. Uh-huh. Ok. Teacher. Yes. Mayra, ya terminó, que le lea el párrafo. ¿Quién? Mayra. Ay, ya terminó. A ver, que le lea. Sí. No, mentira, bueno, ya. Va que sí dijo. No, porque lo estoy corrigiendo. No, mentira. No, pero sí dice que era párrafo mejor. O sea, para nosotros es. Sí, es un dialecto continuo. Calidad. Es un continuo. Es continuo, sí. Es como estar interactuando de tú a tú. Bien, iré a visitar por ahí otro grupo. So, ok. See you around, guys. Ok, bye. See you. Ok, see you. Ok. ¿Todo bien, Loida? ¿Todo bien, me imagino? Cualquier cosa ya sabe, aquí estamos pendientes. Oye. Yendo para Metapano. Ah, sobre la carretera para la. No quiero ir para la frontera, entonces. Sí. Hi, teacher. Okay. Hello. Do you have any question or doubt or any comment that you would like to make for any help? ¿Alguna duda? Any question that you would like to ask? Guys, I don't know. Mejor le ponemos lo que hemos hecho y usted corríjanos. Ok. Comienzo. My workplace is over Sisimiles Street, Miramontes Neighborhood, in the front Hotel Manantial and Hotel Happy House.
next to Hotel Villarreal. My workplace is between Boulevard de Héroes and Bernal Street. Excellent. I like this last sentence. You use between because they were like between two places, all right? That's okay. Mm-hmm. That's cool. Thank you. You're welcome. Mira. All right. Marisol sería Marisol, perdón. Marisol. Okay. Around my workplace, there are beauty salons. There is a gym in the front, next to hardware store. In the corner of, there is a library. And behind, there are more library and clothes shops. We are between furniture and hardware store. My workplace is across the market, is next to free distribution, is in front of church, is between mechanical workshop and free distribution. My work is behind Federal Avenue, Germany. Only teacher. Excellent. So I really like it, guys. You were like very specific about the location. So imagine that I will become a foreigner. So I will have the capacity to understand you guys because of the address. Creo que si fuera un extranjero, yo creo que no tendría problemas en entender lo que ustedes están diciendo. So that's why it's good to tune in about the description. So thank you so much, guys. Definitely, you have made an incredible effort for this work. So guys, keep it up, working as you do. And we go in the process for learning more. Así que excelente. Los felicito. Y ya casi vamos a regresar a la plenaria. All right? Thank you, Chicho. Great job. Great job, guys. Congratulations. Nuestros lugares y las consumidor is in front of my work. Entonces puede decir building, la misma palabra que building, ¿cómo es? From building ¿cómo es el consumidor? Ahí lo escribió el teacher en el chat. Ok. Oh, teacher. Thank you. Is yes. Correct para decir cerca, okay. Pronunciación. Near. Near. También puede usar la palabra close. Close, okay. O near. Close, like this. Teacher, like, look at this. Close. Ah, okay. Close. And near too. Si yo digo, teacher, near the school. Near the school. Sagrado Corazón. Estoy diciendo cerca de la escuela Sagrado Corazón. It's near the school Sagrado Corazón. So that's okay. So because the name is proper near. Name. It's near the school Sagrado Corazón. That's correct. Y para decir sexta, digo solamente sixth o sixth. Sixth, like this, with TH, porque es un ordinal number. Sixth, sixth street, sixth avenue. Sixth avenue. Sixth avenue. Sixth, okay. Avenue. Okay. All right. So it's a sixth avenue. Cool. Ay, teacher, ahora sí ya puedo decirme. Yeah. Pues ya me sentí contento. Excellent. Yeah. Un gran avance. Yeah. Teacher. Hello. Is correct
The park botanic de la laguna is behind my work. The botanic park. Yes, the botanic park is behind. It's behind, Ok, Guillermo, o sea que sí, está correcto. Es diferente a las nuestras, pero está correcto. Yes. Así vea. Acuérdese que usted puede decir behind o behind. Es la pronunciación de todo. O sea, behind. Que la que mejor pronuncia la persona puede usar, ¿sí? Es decir, es que todo es cuestión de lugares. Por ejemplo, en Inglaterra se pronuncia un poquito de un diferente a otro, pero en este caso la gente dice behind o dice behind ellos. Por lo menos en esa palabra, so it's understandable. It's behind. Okay. Yes. It's behind or behind. Pero también cuando dice between, es entre, ¿verdad? Y cuando dice ¿cómo se dice esto? Pero es A-M-O-N-G, sería among. Among. También es entre. Entonces, ajá. Se puede, para entre, se puede usar cualquiera de las dos, ¿verdad? Ajá, es que son sinónimos. Ajá. Y pues son sinónimos, son palabras que son diferentes, pero que tienen el mismo significado. Entonces, are synonyms, se les llama synonyms. Que son sinónimos. Okay. Por ejemplo, la palabra hot y warm significan caliente. Entonces, los dos tienen el mismo significado. Warm y hot, como un ejemplo. No importa, ¿cómo que se llama? Importa el contexto para usar tal vez la palabra. No, en este caso no, son iguales. Por ejemplo, among es como decir between, among others, entre otros. Pero se ocupa un poquito más between, para decir en... Between two places. Sí es como que bien importante conocer las dos, ¿verdad? Porque si alguien le está, si uno solo aprende a decir between, entonces cuando le pronuncian la otra palabra no va a entender. Por ejemplo, yo quiero decir en inglés, entre otros, ¿cuál voy a usar más? Between o among. Entonces yo digo among others. Pero si quiero decir entre la oficina y el, entre la oficina, voy a usar between. Between the office and the park. Entonces, si yo quiero decir entre ellos hay una persona especial, diría entonces amón. No, ajá. Between. Sí. También puede decir between. Por ejemplo, yo aquí puedo decir, you know what, Guillermo is between Ana Lilian and Omar Francisco because she's in the middle, está como en medio. Entonces, puedo decir in the middle o between too, depending on the context. Okay. Teacher. Yes. Is correct pronunciation the other side? The other side, yes. The other side. Exactly. Thank teacher. ¿Me salió? Aquí estoy, no. I'm here. Ah, es que lo quiero leer y me escucha la pronunciación y me corrige. Ok, go ahead. Sí, me equivoco. Vaya. The between a bank agricola and bank Atlantia. Is between Banco Agrícola and Banco Atlántida, right? Okay. Okay. Y acá sería in front of Tramitaciones Pineda. Okay, yes, in front of. Behind the City Halls. Ajá, yes. Over Sixth Avenue. Over the Sixth Avenue. Okay. Mm-hmm. Over the Sixth Avenue. Near the school, Sagrado Corazón.
All right. ¿Es correcto? Yes, it's correct. Teacher, is correct. City or city? City. Los okay. británicos dicen city, as a city, y los americanos dicen city. Oh. Entonces no está correcto decir city hall. No, ¿cómo no? Lo que pasa es que ahí lo está diciendo en británico. Y como nosotros enseñamos el americano, porque es por la región en la que estamos. Si estuviéramos allá, yo le dijera, oh, you had to pronounce the city. Oh, please pronounce the word city. Entonces ahí varía, ¿no? Eso es el inglés americano. Pero dicen que un día voy allá y me salen diciendo que no es así la palabra. Van a decir que viene de América. Lo van a decir que viene de América. Bien, vamos a regresar ya a los grupos porque si ya nos pasamos... So we go back, guys. All right, thank you, guys. Teacher. Hello? Yep. We're back. Hello, Arnoldo. Yeah, we're back. So, what we need is the time. We're missing the time, guys. Yo creo que lo que nos hace falta es el tiempo, right? Because we were like running to practice. So I would like to listen to all of you guys. Créanme que me gustaría escucharlos a todos uno por uno. Y it's working different things, but we're just trying to focus about the group of activities. Por eso cada uno de ustedes tiene a special function here in this class. You become tutors. Everybody becomes a tutor in this class. Cada uno de ustedes tiene la función de tutores. You are tutors. It's a person in charge to assist a student in activity in a class. So you work together. And that's good. Working that part, and that's amazing. You know that. Bien, vamos con la siguiente actividad. Because of the time. Yo les dije qué es lo que vamos a hacer. I told you what we were going to do. So I need to steal one stuff from here. Okay, this is what I want it. Copy here, right? Okay, this is what we had to do, guys. We're going to vocabulary practice. Create a map of your workplace and describe which places are around it. Show it to a partner and explain where it is located using adjectives, prepositions of place, and there is, and there are. Elie, the microphone. Thank you so much. Okay, that's good. Right. Vamos a ver si están todos acá. Mientras usted trabaja en eso, bueno, sí están todos. Mientras usted trabaja en su mapa, va a ser manitas creativas, estamos ahorita manitas creativas. Usted va ahí, ya por ejemplo, Elías, he made his map about his job. Miren si es que es un Picasso el que hizo ahí, los compañeros que vieron a Eli presentar ahí. Es una obra de arte realmente, ya después la van a ver. Otro nivel. Bien, entonces ustedes van a crear un mapa. You're going to create a map. Copiar y pegar. Okay, you will create a map, guys. Van a crear un mapa aquí, como el que está aquí. Miren, claro que esta va a ser su información, right? Yo aquí, copy and paste. That's what I did. So sadly. Copy and paste. Look at this. Imaginémonos, let's imagine that this is the Loida's map, right? So this is the Loida's map, and she created a map about the places are around her job or her workplace. And this is what you had to do, guys. For this, because of the time, we're going to have like a short time to do it. Por cuestiones del tiempo, lo vamos a tratar de hacer un poquito práctico, algo sencillo ahí. ¿Verdad? No les voy a pedir ahí un Picasso, ¿verdad? Y súper bonito. Y no, sino que por cuestiones de tiempo, we have to. Obviously, that you have to clarify the locations, right? Y luego usted lo va a compartir con sus compañeros. Meanwhile, you work with this map, mientras ustedes trabajan con este mapa, I will be taking the short time to pass the second attendance list to ask you to be here. So I'm going to stop sharing right away and I'm going to start asking you the attendance here. Ana Cecilia Martinez.
Present. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Kristen Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present. Liatzael Matut. Present. Guillermo Alejandro Amaya. Present. Guillermo Antonio García. Present. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Loida. Present. Marisol Betzania. Marisol. Present. Mauricio Antonio García. Present. Okay. Mauricio Antonio. Present. Mauricio present. Enrique. Okay. Mauricio Enrique García. Present. Okay. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Y William Alfredo Villeda. William. Okay, William. Okay. Okay, let's go back, guys. How's the map going? ¿Cómo va ese mapa? Ya se está viendo bonito. It's looking great. Teacher. Yes. My map. You have it? You have the map? A ver, let's see. Okay, she has the map. All right, cool. Okay, great. She has the map. Teacher. Yes? Ya tengo el mío. Okay, show the map. Nice. Look at the places. Look at this. Yeah, that's awesome. It's very creative. Definitely because you use colors. All right. Who's next? Who's next? Teacher. Hello. This is my map. Oh, look at the Jose Arnoldo's map, right? That was great. It's very complete because there are different places you see there. And also because of the colors you use as a part of the decorations. That was great. Thank you, Arnoldo. I send to group of WhatsApp. Okay, cool. You can do it. You can do it. Hello. Cerca de mi trabajo no hay mucho, casi todos son industria y un montón de sembradíos, así que no hay mucho que dibujar. A ver, sembradíos. Okay. Sí, este es de la integración. Aquí hay un montón de sembradíos, aquí hay empresas. Plantation. your job ¿Cómo? Is between plantations. Como que es cuerpo de una mujer, veo yo, Karen. What? Ahí cada quien lo que quiera ver, ¿no? Come on. Where do you work? No hay mucho. Where do you work, if he says? I work near to Plaza Integración. So there are plantations and also factories. So okay. Factories and plantations.
Yeah. Okay, who's next? Next? Me? Yes, yes, yes. Okay. Can you see? Yes, there are some streets, locations. And what is your workplace? Can you tower? It's that, it's right there. My okay. work. Ah, that's your break. That's okay. That's interesting. Right. Yeah. Thank you, Loida. We can see it. We can see the map. We can see the map. That's cool. Okay, somebody else? Don't be afraid. Don't be afraid. Okay, guys, who else? We have 3 more minutes for this because we need to change. Okay, Guillermo Alejandro, explain us. Oh, wow, he used some colors. It's like a map. Miren qué profesional de Guillermo. Once again, Guillermo. It's Google Map. Oh, my God. That's why I saw that. I just taken a screenshot. That's cool. Ponelope. Y hasta decía yo, bien satelital se veía, decía yo. Teacher, es que usted dijo copy paste. No, yo no dije eso. I didn't say that. Usted lo dijo. I didn't, come Hay on. Hay una grabación, usted dijo copy paste. No, otro compañero lo dijo. Y lo pegué también, teacher. That's not fair. That's not fair, Guillermo. You had to do it by your hands. Okay, look at Eli. Wow, Eli, that was great. Also, the colors. What is your job? Can you toward? ¿Puedes señalar? Can you? Orange. Is the orange? It's during the middle. Oh, the middle of the yeah. Yes. Okay, that's great. And thank you so much. Look at the Mauricio Antonio Rivera too. Okay. He actually has his map. So that's it. That. Wow, you're now pretty good this place. Thank you so much, Mauricio Rivera. That was very creative. All right. Somebody else is missing? If not, we go on to the next. Vamos a la siguiente actividad. ¿Alguien más lo va a presentar? Somebody else? If not, we go on to the next part. Nobody else? At once, two, three. Okay, so in this activity, you will help me because this is actually a very short activity that we're going to work here today in the class. And this is going to be a piece of cake for you guys. Simple prepositions of place. Look at this. Complete the conversations with the correct preposition of place. Usted va a pensar, ¿cuál preposition according to the context do you think this preposition match with this statement? He has a presentation at the meeting. Okay. Justamente, we just watched, I don't know, well, one second. Okay, completed and then we socialize. Completed, please. Thank you.
Finish. Okay. Excellent. So let's see here some possible statements. So we have the opportunity, guys, to analyze which prepositions, you know, could match exactly with the exercises that we have already done. As we know, as we remember, we have been working with this exercise before in the past. So he has a presentation. What answer do you think could be? Para referirnos a lugares. Okay. The laptop is on. 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 Or above. On the main table. Or on the table. That's okay. Great job here. So let me highlight it. It's on the table, on the sofa, on the chair. So you go with that. One second. All right, so we just go on with it. Let's go with this part here. The exhibition is in. Yeah. In Ana Lilian's, Lilian's department. In Ana Lilian's department, right? San Michael? Yes, right? Cool. Yes. All right. And let's see, the number four. Where is your boss? My boss is at work. You are amazing, guys. You are incredible. That's awesome. That's really awesome. Number five, human resources. Human resources is on the third floor. On third floor. It's to talk about borders. Yeah. It's on the first floor, on the second, on the right, on the left. We go with that. And the last one and the easiest. One is at the photocopy center. Wow, great pronunciation. Photocopy center, awesome. That's right, guys. As we know, guys, for teaching English. Estamos aprendiendo inglés americano. Eso hablábamos con un grupo, estamos discutiendo, teacher. ¿Y cómo se dice? ¿Se dice center o center o center? As we know, in English, we use American English. Puede que si usted está en Inglaterra, la pronunciación pueda cambiar. Allá usted no va a decir, oh, it's my father. Oh, it's my father. It's my mother. It's my brother. Oh, this is really important to work on that. Entonces, el acento is totally different, right? El acento que estudiamos nosotros es el acento americano. It's American English. So, donde la T para ellos, para nosotros suena como R. Cuando yo digo en inglés, oh, it's better, we say it's better. So, entonces, el acento puede variar entre el inglés británico y el inglés americano. Entonces, es importante, claro, saber un poquito el británico. Pero nosotros, por ser americanos, because of the continent, we just learn American English. And also, the American English is like more international. Así que, so that's good. All right. Thank you so much. Let's go with the last activity. Let's go with the last activity to finish the class. Look at this one. There is and there are, and adjectives write a list of places that are in your place and ask a partner to describe his or her, write down the ideas. There is and also there are in my partner's workplace. En este caso, como usted ya tiene algunas ideas, because you have some ideas, ahora lo que usted va a hacer es que usted va a compartirlo con su grupo y usted va a tomar nota. You will take notes about your partner's workplace. Como en este caso, vamos a hacerlo en grupos, small groups or three members. Usted va a tomar nota de the workplace. That is going to be the last activity. So with this activity, we're going to conclude the class. And also the interaction is going to be important. Si usted quiere agregar un lugar más, también usted puede hacerlo. You can add an extra place. What I was like surprised is that most of you nowadays can manage
the preposition of place. That's what something that called my attention. Ahora ya puedo ver que ustedes de una manera avanzada, la mayoría ya está utilizando the preposition of place in the statements y lo hacen muy bien. Teacher, y si digo esta en vez de esta, oh, that's cool, you can use it too, because the context is going to be so close, right? Así que vamos a hacer esta actividad y la vamos a formar en grupos nuevamente. So, usted va a escuchar a su compañero hablar acerca de los places y va a ir tomando nota. You will take notes about your partner's workplace. Remember, you are tutors. Usted también son, ustedes son tutores también. Si algún compañero, if a partner needs help, you could say, you know, I can help you. Si alguien le hace falta algo o necesita ayuda, usted le puede ayudar también, chicos. Así que yo sé que usted, entre ustedes se colaboran. You help each other. All right? Let's go. We're going to have exactly 10 minutes to do this. Less than 10 minutes. All right. Let's go back in practice. No dijo teacher. Hello? ¿Cuántas, yes. ¿Cuántas de cada uno? In this case is like las que usted mencione. Look at the example in the screen. There are so write a list, una lista, so you can write a number like 3, for example, 3 or 4 as you wish, right? Usted decide. That could be 3 or 4. Okay. Yes.
Hello, Mauricio. Mauricio, Mauricio. No sé si ya las tienen o todavía no los tienen. Son las que hemos comprado. Yo tengo, there is. Uh-huh. Ok, para que las puedan ir compartiendo, ¿verdad? Si están equivocadas, me corrige, por there is been a parking. There is a parking lot. Parking. Hay un parqueo. There is a parking lot. Okay. There is a parking lot. Teacher, y si yo digo there is a big parking lot. También. También. Ahí ya dice que hay un gran parque, right? Uh-huh. Exactly. There is a many tree. Algo así como hay muchos árboles. There are, porque es plural. There are. There are. There are. Many trees. And there is. And there is one garden in the entrance. Ah, okay. There is a beautiful, a creative, yeah, garden in the entrance. Yes. There is a receptionist very kind. Oh, there is a very kind receptionist. Yes. A very kind, a kind receptionist. Yes. Okay. There are so much cafeterias around. Okay. They are two park. Two parks, plural parks. They are simple lamps. Mm-hmm. Okay. Okay. ¿Cómo se dice venta de pupusas? Venta de pupusas. Lo que pasa es que afuera de la oficina hay muchas señoras que literal afuera están con su plancha y echan pupusas. Entonces hay muchas. Ahí no morimos de hambre. Okay. Hay una hay una palabra que se llama retailers, que significa pupusas retailers, que son, pero sería como venta minorista de retailing, pupusas retailing sería. They are. Aquí lo voy a poner, permítanme. There is a pupusas retailing. Retailers. Retailers significa como ventas, como pupusas retailing también. Pupusas retailing. ¿Qué significa venta de puede pupusas? Puede ser también, dicho, perdón. Yes. Puede ser también, puede haber también hot dog retailings. Ajá, hot dog retailings. ¿Qué significa venta de hot dogs al por menor? Porque como se dice que son ventas de pupusas son poquitas, entonces usted sería pupusas retailing. ¿Qué significa retailing? Es el puesto donde okay. Vende usted periódicos, por ejemplo, son retailing. Usted va y ve ahí una ventecita de pan dulces, so it's a retailing. So that's the okay. Way. Yeah. Thank you. You're welcome. Entonces,
There is a parking lot. There is one garden in the entrance. There is very kind receptionist. They are much cafeterias. They are to the parks. There is a pupusas retainment. Okay. That's comprehensive. That's comprehensive. Bien, chicos, yes? Solo una pregunta. Yo había puesto, there is a washman. A washman, creo que va. What do you want to say? ¿Qué quiere decir ahí? Como un vigilante, algo así. Puede ser a security guard. Un security guard sería como... Ajá, un vigilante es un security guard. Bien, vamos a regresar ya porque ya el tiempo se nos fue. So time is actually gone. So let's see in the group, right? Okay, thanks. Okay, so let's wait because the other guys are joining right now. Okay, everybody, we're going to pass the attendance list. And also we're going to, 1 second. All right, I think everybody's here. So yeah, time is up, right? Okay, guys, we're going to take a picture. So I want you to, have the camera on, also get in a better position. So please, we're gonna take a picture. Vamos a tomarnos una foto ahí. Me voy a ir a maquillar, permítame. No, no es cierto. Nos avisa. No sé cuánto se tardan, pero. Permítame, Anita, por favor. It's risky. Ahorita. Ok. Avise, teacher, espérese que no hubiese dicho antes, teacher, eso no se hace con uno. Que no, ya tengo todo el maquillaje corrido. No, y con Anita. Agárrelo, que no corra. Así al natural, pues sí. Natural. Pues sí, los hombres, pero nosotras no. Ya, okay. José. Enciendan todas sus cámaras, porfa. Cameras on. I'm here. Y las faces, porque ahí no veo yo algunos rostros, solo el cabello. No sé si es estratégico. Yeah, that's okay. All right. Mm-hmm. Okay, we're going to take three pictures. We're going to take three pictures, so everybody. Espérenme, me voy a peinar. Espérenme, me voy a peinar. I brush my hair. Okay, así con una cara así de estrella, de personas famosas. Okay. De cine. Terminamos el primero. Primera ronda. Survivor. Este, foto de Survivor, esto. Okay. One. Y terminamos el último día y no regañó la vida. Okay, one, two, and three. Okay, vamos a ver. No se me olvida mi galleta, Eli. Ay, okay, vamos con la segunda. También no le sale podrida cuando la ve. Vamos con la segunda. Let's go with the next one. Otra vez, así una foto de estrellas, de perfil ahí, perfil griego. One, two, and three. Okay, cool. Le vamos a cobrar derecho de imagen. Tío. A partir de la tercera ya podemos cobrar, ¿verdad? No se peinaron las chicas, no se peinaron. Okay, la última, porque veo que algunos ahí estaban así como que
I don't know. La última, la última. Let's see the last one. 1, 2, and 3. Okay. Okay, thank you guys. Just to finish, ya para terminar, vamos a pasar la asistencia rapidito because it's the last one. Teacher. Yes. Eli, para la foto, si hubiera quitado la gorra, por lo menos. Dígame. Yo cuando usted dijo como estrella va de cine. Ajá. Sí, pues dije yo, quizás de terror yo va, pero yo. Estrella de cine. Qué bárbaro. Gracias por la motivación, amigo. No, yo. A esta hora del día, tú se toman fotos. Ya todos estamos. Miren, lo ves con el pelito así por las orejas, ya en el piso. Bien, ok, asistencia. Ana Cecilia. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. David. Elías Zael Matut. Present. Aquí. Ah, ok, ok. Guillermo Alejandro Maya. Guillermo. Se salió. Guillermo Antonio García. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Loida Abigail Robles. Present. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present, I'm here. Ok, Mauricio Enrique García. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Zayda Marlene Larín. Present. Ok. Y William Alfredo Vieda. Ok, chicos. Ok, bueno, chicos, entonces, bueno, agradecerles a todos por el esfuerzo. Realmente ha sido valioso. Vamos a quedarnos a la espera porque luego están las vacaciones y les van a mandar un correo con información para ver cómo han salido, pues si han pasado, cómo va el proceso. Entonces, quedamos pendientes con eso y pues a disfrutar. Y cualquier cosa, pues ahí están también el chat de grupo para que usted escriba, ya que también personas que están también en inglés corporativo, ellos pueden ver todos los mensajes que nosotros escribimos en el grupo y cualquier cosa también ahí está. Así que gracias a todos. Este día, pues me quedo. Tenemos la última interview. No sé, algo que quisieran concluir, chicos. Something before we finish. Solo agradecer la paciencia, teacher y compañeros. Ajá. Sí, que algunos no tienen. Solo decirles un gusto haberlos conocido. Teacher, no es por nada, pero se merece un premio. Solo por tener a Eli se merece un premio. Otra galleta. Bueno. Tiene que comprar un paquete. Okay. Por mi parte, nada más decirles, compañeros, que aunque somos el producto de la pandemia, estamos aprendiendo algo que nos va a servir para toda la vida. Y pues, aunque no nos conozcamos en persona, pues ha sido bonito compartir con todos. Y teacher, gracias por su paciencia y por enseñarnos. Un gusto, un gusto. Es un placer, la verdad. Bueno, les agradezco. Gracias. Muchísimas gracias, teacher. Vamos a regresar. Que nos veamos en el módulo 2. A ver, primero Dios, que sí, a ver qué tal. Bien, muchísimas gracias, teacher, por todo. Y bueno, lecciones aprendidas es que para el último día de clases hay que ir peinado. Es cierto. No, teacher, en serio. Gracias. Gracias un por placer. La paciencia. Gracias, teacher, por las clases. Y espero verlo en su CD. Ah, sí. Es cierto. Ok, entonces me quedo hoy con Zayda Marlene en la pequeña reunión de los 10 minutos. Así que gracias a todos y pasen una feliz noche. Cuídense y estamos en contacto. Thank you very much. Feliz Thank you so much. Good night. Good night. Good night, teacher.
Thank you so much. It's a pleasure. Muy bien. Zaira, Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Bueno, este ya es, bueno, prácticamente a usted le tocó al final, pero lo importante es que podemos ver un poquito. De oro. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo ha sido su experiencia, por lo menos en este curso, los contenidos que hemos visto, si han sido para usted bastante importantes, cómo ha sido parte de su experiencia en el curso, y si hay algún tema que usted quisiera reforzar también, es importante que lo podamos tomar en cuenta, así que coménteme un poco. Inicié prácticamente de cero. No recuerdo mucho de lo que yo aprendí hace muchísimos años. Sí. Y el curso me parece demasiado interesante. Y sí quiero refuerzo en todos los temas. Ok. Y entonces, sí, la verdad, yo voy confundiendo muchas cositas ahí, muchos temas, muchas proposiciones. Que pienso en las dos semanas que si es que vamos a la segunda ronda, pues como sacarlos ahí en resumen y repasarlos, porque sí, de repente ya se me han olvidado. Pues sí, la experiencia está bien bonita. Y el ánimo, créanme que sí lo tengo, porque sí quiero aprender. Y por lo menos yo creo que se ha dado cuenta que no me he perdido ninguna clase, no, ni siquiera he tratado de estar tarde, porque siempre me propongo estar temprano. Pero yo sé que eso no basta, porque necesita que me aprenda muchas cosas. Okay, all right. Eso está bien, me gusta bastante. That's the goal, right? Y sí he visto que he estado en todas las clases en la práctica, y yo creo que a medida que vayamos trabajando más en los contenidos, vamos a ir reforzando estos temas. Entonces es algo muy importante y muy valioso, recreo, para todos nosotros. Sí, bueno, recordarle siempre, ¿verdad?, que en la práctica siempre vamos aprendiendo cosas nuevas, así que pues sí he visto que ha participado bastante y pues ha estado preguntando, y eso es muy valioso. Con respecto a la parte de los contenidos de gramática, ¿considera usted que ha aprendido los contenidos de gramática? Pues tengo en claro muchas reglas que hay, pero si usted me las pregunta ahorita, créame, no, las confundo. Entonces sí quiero yo, por mi propio medio de mi parte, pues ponerme a repasarlos, a reforzarme con las videoconferencias, con lo que tengo acá, con el material. Exacto. Porque sí es. Tratar de, ojalá y lleguemos a la segunda ronda, ¿verdad? Y entonces. Sí, yo creo que pues ha estado bastante perseverante usted en las clases, y eso es importante. Igual con las tareas, ¿verdad? No se le va a olvidar al final terminar las tareas, porque así las vamos a hace las tareas, y sin duda alguna, pues eso también le sirve mucho, un refuerzo, y ver en qué puede mejorar. Y también las videoconferencias, ya que usted sabe que cada clase vamos subiendo la en la plataforma, entonces ahí están las clases, por dado caso usted dice, bueno, me gustaría ver algún tema de los que vi anteriormente, y usted puede entrar y puede volver a ver la clase, y eso nos puede ayudar a reforzar un poquito más los contenidos, y nos va a ayudar bastante. Entonces, como algo que me llamó mucho la atención que hizo usted es que va a repasar, y eso es bastante valioso. Entonces créanme que le ayuda muchísimo en este proceso. De hecho, las videoconferencias, no todas, quizás las últimas, yo en el momento que puedo estar un poquito quieta en la computadora, y estoy trabajando y estoy escuchando todo el proceso de la videoconferencia, de las 2 horas que nosotros estamos acá. Pero igual, trabajando no es lo mismo, porque hay que atender
a la gente, hay que estar pendiente de tantas cosas. Pero igual lo estamos intentando. Eso es lo que vale. Creo que eso es algo que pues no debe de perder, ¿verdad? Debe de seguir y continuar y no quedarse, porque creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Así que yo en lo personal pues sí veo esa motivación que tiene, y ojalá que sí pueda continuar con el siguiente módulo, y el siguiente módulo todavía es como parte de esa continuación del nivel básico que le va a ayudar para reforzar los demás contenidos. Así que pues ánimo con todo eso, y pues yo deseo de verdad que sea bastante valioso esa participación que usted tiene en este proceso. Muchas gracias, ¿no? Yo también muy agradecida con usted, un gusto conocerle, y gracias por toda esa información y por todos esos conocimientos que ha compartido con nosotros. Y el ambiente, porque el ambiente, los compañeros, es bastante bueno, se ha fijado. Interesante, de verdad que sí, de verdad que aporta lo que tiene, y bueno. Son creativos. No, la verdad que se vuelve bien. Son creativos y se vuelve bien dinámica la clase. Es cierto, eso me gustó, realmente me gustó esa parte del dinamismo. Creo que quizás un grupo que fuera bien pasivo es como que, vaya chicos, vamos a hacer esto. Sí, teacher, ok. Entonces como que no, el ambiente ahí sale uno como una cosa. Entonces eso hizo especial la clase. Así que realmente pues le agradezco mucho por su tiempo, y cualquier cosa también usted puede escribirme al grupo y me dice, teacher, necesito fortalecer este tema. Yo con mucho gusto puedo darle un feedback o mandarle un link de algún material de los que tenemos para que usted pueda reforzar el tema. O por ejemplo me dice, teacher, mire, yo quisiera unos ejercicios, agregar unos ejercicios más de las preposiciones de lugar o de tiempo. Entonces yo le mando unos links. Entonces usted sabe que ahí tiene también el WhatsApp del grupo para cualquier consulta que tenga. Así que pero bueno, aunque ¿sí? no estaríamos en curso, aunque se suspende ahorita porque ha terminado, pero aún así se les puede escribir por algún refuerzo de algún contenido. Sí, por ejemplo, no hemos iniciado y pues todo salga bien, usted ahí me escribe y pues yo le, con mucho gusto le puedo pasar ahí un link. Y ahí está, ahí tengo un material que nos puede servir, entonces no hay ningún problema. Okay. Pues le agradezco mucho, la verdad que sí, muy agradecida. Bueno, un placer entonces y deseo una feliz noche. Ánimo y pues sigue estudiando, no se quede. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, cuídese, adiós. Gracias, igual. Bye bye. Bye.